Con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Comprueban altos dirigentes marcha de transformaciones sociales y económicas en varios territorios del país. Expresa gobierno cubano condolencias por atentado terrorista en Francia. Reivindica Al Qaeda ataque contra semanario Charlie Hebdo. Ultimados presuntos responsables de la acción. Recibieron Alicia Alonso y Diego Armando Maradona a los cinco héroes. El miembro del Buró Político del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió centros de interés económico y social de la provincia de Sancti Spíritus. El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició su recorrido en Sancti Spíritus por el Central Azucarero Uruguay de Jatibonico. Aquí se le informó que la zafra marcha bien en la provincia, que hoy tiene producidas más de 2.000 toneladas de azúcar por encima de lo planificado. Díaz-Canel conoció que en el Uruguay se prevén inversiones dirigidas a elevar la norma potencial para que en los próximos años el Central llegue a 150 días de zafra. Acompañado por el primer secretario del partido en Sancti Spíritus, José Ramón Monteagudo, y la presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Teresita Romero, el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros recorrió la planta de beneficio de miel de abeja de la ciudad de Sancti Spíritus. Aquí instó a mantener la cultura de trabajo adquirida durante la preparación para la visita de la Unión Europea, que el pasado año avaló que el producto beneficiado en la planta cumple las exigencias de calidad e inocuidad para su exportación. Enfatizó además en la necesidad de diversificar los envases para los diferentes surtidos, lo que daría mayor valor agregado a las mieles de Cuba. Miguel Díaz-Canel también visitó en Sancti Spíritus el Hospital General Universitario Camilo Cienfuegos, donde se ejecuta desde el 2007 un fuerte proceso inversionista. Al recorrer las salas de oncología y puerperio que actualmente se reparan, instó a mantener la imagen y funcionalidad de las instituciones de la salud. El siguiente centro visitado fue la unidad empresarial de base aplicación de redes, perteneciente a la empresa de tecnologías de la información y la automática que presta servicios a la Unión Eléctrica. En esta entidad, Díaz-Canel subrayó la importancia de continuar los procesos de automatización en el país. Más adelante, el miembro del Buró Político del Partido calificó como inteligente y coherente la forma en que se ha realizado en la provincia la integración de las universidades Pedagógica y José Martí. Ese proceso, que transcurre en un clima político y laboral favorable, ha permitido una utilización más racional y eficiente de la infraestructura. Por último, Díaz-Canel llegó al telecentro Centrovisión. Durante un intercambio con directivos y trabajadores de la prensa, dijo que es preciso aprovechar las potencialidades comunicativas en los diferentes sectores de la sociedad, informar lo que la población demanda y desmontar las plataformas de restauración capitalista y neoliberal. Desde Sancti Spíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La implementación de las transformaciones sociales y económicas que en Cuba se gestan como parte de la actualización del modelo socialista fueron inspeccionadas por el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, durante un recorrido por la provincia de Cienfuegos.
En primera instancia se interesó por la empresa agroindustrial de granos Aguada, centro con el fin de obtener una mayor calidad en la molida del arroz y eficiencia. Este año prevén procesar cerca de 17.000 toneladas de granos. El miembro del Buró Político instó a elevar los rendimientos productivos una vez que el programa posibilita la sustitución de importaciones. El dirigente intercambió con especialistas del laboratorio central encargados de medir el índice de calidad del arroz y evaluó las condiciones del almacén destinado al producto final, así como el taller de mantenimiento y reparación de los equipos destinados a la cosecha. El vicepresidente de los consejos de Estado apreció el comportamiento de la zafra en la presente contienda. Arnaldo Acosta, director de la empresa azucarera, explicó de forma integral que la provincia posee un rendimiento industrial de 10.28 por encima del plan, con resultados satisfactorios en el ingenio 14 de julio con 11.20. En visita al central Antonio Sánchez, Valdés Mesa insistió en la necesidad de hacer sostenible la industria a partir de los derivados del azúcar. Posteriormente intercambió con trabajadores de la empresa de tecnologías avanzadas de la construcción Micalum, destinada a la producción, montaje y comercialización de sistemas basados en carpintería metálica y PVC. Otro de los centros visitados fue la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, empresa que completó su plan de generación de electricidad en 2014, ascendente a poco más de 1 millón de megawatt hora. Por concepto de consumo específico bruto, la planta logró un ahorro de 10.818 toneladas de combustible. En el laboratorio de combustión Dionisio San Román, perteneciente a la empresa de ingeniería y proyectos de la electricidad, Valdés Mesa constató el desarrollo de investigaciones encaminadas a obtener componentes para los sistemas de combustión. Desde Cienfuegos, Yamil Caborges, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La novena comprobación nacional al control interno concluyó en todo el país el pasado mes de noviembre, con la presencia de la vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República, Gladys Bejarano Portela. Fueron dados a conocer los resultados de ese ejercicio en la provincia más oriental del país. Investigar y prevenir son premisas en el quehacer de auditores, contralores y especialistas, quienes tuvieron la alta responsabilidad de conducir la novena comprobación nacional al control interno en la provincia más oriental del país. Tras evaluar los resultados de las 19 entidades auditadas, se constata un daño económico al presupuesto del Estado de más de 700.000 pesos y otras sumas millonarias a las entidades por incumplimiento del plan económico, monto de expedientes y pérdidas y pagos a personas naturales. En intercambio con la vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República de Cuba, Gladys Bejarano Portela, y las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio, los implicados en estos procesos reconocieron la necesidad de solucionar inmediatamente las deficiencias y la importancia de esta actividad tan necesaria en el perfeccionamiento de nuestro modelo económico. La Contralora General de la República significó el avance de Guantánamo en el control interno a pesar de las deficiencias identificadas. Sintamos que nuestra labor modestamente puede contribuir al gran esfuerzo que hace el país. Y lo que hacemos no es para encontrar problemas por encontrar problemas, buscar los problemas para superar esos problemas. El primer secretario del partido en la provincia, Denis Legraza Ares, apuntó a su vez la necesidad de elevar la exigencia y el control y profundizar en las causas de las ilegalidades para evitarlas. Desde Guantánamo, Joana Cervera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el presidente cubano Raúl Castro calificó de atroz el acto terrorista perpetrado el pasado miércoles contra el semanario francés Charlie Hebdo, según una información que publica el portal digital de prensa latina. El mandatario cubano, en un mensaje enviado al presidente François Hollande, expresó sus sinceras condolencias, las que hizo extensivas también a los familiares de las víctimas. El embajador cubano en Francia, Héctor Igarza, recordó que Cuba, víctima de actos terroristas desde el triunfo de la revolución, siempre ha condenado este tipo de hechos. La vicepresidenta del Consejo de Estado, miembro del Buró Político del Partido y primera secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana, Mercedes López Acea, firmó este viernes el libro de condolencias abierto en la Embajada de la República Francesa con motivo del ataque terrorista perpetrado el 7 de enero contra el semanario Charlie Hebdo en París. López Acea trasladó las más sinceras condolencias y solidaridad de los cubanos al gobierno y pueblo francés, que hizo extensivas a los familiares de las víctimas.
La alta funcionaria expresó la enérgica condena al atroz acto terrorista del pasado miércoles y reiteró la invariable posición del gobierno cubano de firme rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Por su parte, el encargado de negocios de la sede diplomática, Guy Christophe, calificó de dramáticos los acontecimientos que han conmocionado a los franceses y al mundo por su magnitud y brutalidad. También acudieron a firmar el libro de condolencias diplomáticos de México, Uruguay, Suecia, Bulgaria, así como funcionarios de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Cuba. El libro estará abierto al público hasta el miércoles próximo, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. A propósito, después de 3 días de caos en París, un miembro de Al Qaeda en Yemen aseguró que esa organización es la responsable del ataque del pasado martes al semanario francés Charlie Hebdo, en el que murieron 12 personas y otras 8 resultaron heridas. Según la fuente, el motivo del ataque fue la persistencia de la publicación en la blasfemia contra santidades musulmanas y como venganza en honor a Mahoma. Este viernes, 2 operaciones policiales simultáneas lograron abatir a los 2 hermanos sospechosos del ataque a la revista Charlie Hebdo y a un tercer presunto agresor en un barrio de París. El presidente francés, François Hollande, confirmó que 4 rehenes murieron en esa última operación y 2 policías resultaron heridos. Una cuarta sospechosa se encuentra en fuga y la policía la busca activamente. Una cadena francesa de noticias informó que un hombre armado tomó 2 rehenes durante el asalto a una joyería del centro de Montpellier, pero que se trata de un robo a mano armada. Quedó claro que estos grupos taquífres representan un peligro a lo que está más allá de la política, más allá de la seguridad, de la dignidad y todo, que es el propio Islam, el profeta, el Corán. Estos grupos representan la mayor amenaza para el Islam como religión, como mensaje y para el profeta de Dios, su predicamento y este valioso libro. En los últimos 3 días, al menos 20 personas murieron en París producto de los ataques vinculados al terrorismo. Para el domingo está convocada una gran marcha con la participación de las principales fuerzas políticas, sindicales y de la sociedad civil. Se espera la presencia de casi 1 millón de franceses. Noticias de última hora indican que la red Al Qaeda advirtió a Francia que debe dejar de atacar al Islam, a sus símbolos y a los musulmanes, o lanzarán nuevas operaciones. Adán Morel, Redacción Internacional. La primera reunión ministerial del Foro China, Países Latinoamericanos y Caribeños concluyó este viernes en Beijing. En el encuentro se aprobó un plan quinquenal de cooperación, los reglamentos de ese nuevo organismo bilateral y el acuerdo de una próxima cita en 2018 en Chile. China y los 33 miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños también firmaron la declaración de Beijing, que resume el consenso político entre las partes. Expertos indicaron que pese a la lejanía y diversas culturas, ambas regiones tienen como denominador común la condición de estar integradas por países en vías de desarrollo. El programa que marcará las relaciones de cooperación entre China y la CELAC de 2015 a 2019 comprende diversas esferas como seguridad, política, comercio, inversión y finanzas, entre otras. Sierra Leona, Guinea y Liberia recibirán próximamente las vacunas contra el ébola elaboradas en Canadá y Reino Unido, afirmó la Organización Mundial de la Salud. Según la fuente, los antídotos son seguros, ya que están siendo administrados a voluntarios de Estados Unidos, Europa y África. La ministra de Finanzas de Ucrania, Natalia Yaresko, aseguró hoy que la situación financiera de su país es realmente crítica e instó a apretar el cinturón en la economía y las normas fiscales para atraer préstamos de Occidente. La titular afirmó que los recortes de programas sociales convencerán a los acreedores extranjeros de la necesidad de proporcionar apoyo financiero a Kiev. Una serie de actos patrióticos se llevaron a cabo esta mañana en Panamá para conmemorar el 51 aniversario de la masacre de jóvenes cometida por soldados estadounidenses. La sociedad civil panameña logró establecer la fecha como Día de la Soberanía Nacional.
Y tripulantes de un barco indonesio afirmaron haber encontrado la parte delantera del avión de la compañía Malasia Air Asia que cayó al mar de Java con 162 personas a bordo. Según los especialistas, el objeto fue detectado a una profundidad de 30 metros, a poca distancia del lugar donde fue hallada la cola del aparato siniestrado. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al segmento de deportes. Un sorpresivo y emocionante encuentro entre el astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, Víctor Hugo Morales, periodista, y los cinco héroes tuvo lugar este viernes en La Habana. Especial ocasión en la que compartieron anécdotas y experiencias de vida. El equipo de Zurda con Maradona y el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales al frente charló por largo rato con los antiterroristas cubanos al tiempo que celebró con estos su liberación. Los presentes en el encuentro calificaron la reunión como inolvidable por los sentimientos que allí brotaron. Según el sitio Cuba Debate, el 10 no pudo evitar la emoción tras los relatos de Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René acerca de sus vivencias y sensaciones durante los años de encierro en Estados Unidos. Sin dudas, uno de los días más felices de la estadía del futbolista argentino en Cuba, quien visita la isla para la realización de dos programas. Dairon Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a propósito de la visita que realizan a Cuba Diego Maradona y Víctor Hugo Morales, esta tarde tuvimos la oportunidad de conversar con el destacado periodista uruguayo y les hemos preparado una pequeña nota del encuentro. Víctor Hugo Morales es uno de los referentes más altos del periodismo deportivo latinoamericano. El destacado narrador uruguayo visita a La Habana a propósito de una nueva etapa del programa deportivo y social de Zurda, que produce la cadena Telesur. Tras escuchar una de sus propias narraciones presentada en la conversación, contó cómo termina, después de un relato impresionante de lo que regala a la afición. Así que me ha pasado que el cuerpo no lo sienta y que lo sienta muchísimo. Las emociones, las positivas, dan ganas de cuando uno relata un hecho que ha hecho feliz a la gente, entonces el cuerpo quiere más, está contento. Cuando uno ha relatado algo que ha provocado depresión en la gente y en uno mismo, el cuerpo pide descansar. Víctor Hugo y Diego Armando Maradona, junto a un equipo de realización de Telesur, transmitirán al mundo desde La Habana, durante sábado y domingo, los primeros programas de la nueva etapa de Zurda. En cuanto a la Serie Nacional de Béisbol, Artemisa derrotó esta tarde por segundo día consecutivo a la Isla de la Juventud, en esta ocasión 5-2, en partido celebrado en el Estadio 26 de Julio. La victoria le significó a Artemisa empatar en el sexto lugar con su rival Piratas de la Isla, ambos con balance de 27 ganados y 23 perdidos. Ángel Peña fue el pitcher triunfador y Luis Miguel Suárez cargó con la derrota. El lanzador José Ángel García se apuntó su 13º juego salvado y sigue como líder en ese departamento. Mañana termina esta subserie y el juego comenzará a las 2:15 de la tarde. Y Artemisa saldrá por la barrida ante los Pineros. En estos momentos se desarrollan los partidos entre Matanzas y Holguín, Ciego de Ávila con Granma e Industriales frente a Pinal del Río con transmisión de Telerebelde. Así terminamos, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Ernestico. Continuamos con otras informaciones. Como resultado de las relaciones de cooperación entre Cuba y Brasil, desde 2012 se promueve el programa Más Alimentos Cuba, que prevé la concesión de créditos financieros por 200 millones de dólares para impulsar la producción agrícola en la isla. En la provincia de Granma se ensamblan modernas maquinarias destinadas a incrementar las cosechas de granos y otros cultivos. Varias ramas de la producción agrícola en Granma serán beneficiadas con la incorporación de modernas maquinarias como parte del programa Más Alimentos Cuba, que se promueve desde diciembre de 2012, fruto de las relaciones de cooperación entre Cuba y Brasil. La empresa de logística agropecuaria 26 de Julio de la provincia asume el ensamblaje del equipamiento, que incluye cosechadoras de granos, carretas, tractores y fumigadoras de distintos tipos. De su alistamiento se encargan obreros del taller Santiago Liberato Hirsel, conocido como T23. El programa incluye otros envíos. Ahí están incluidos los sistemas de riego, están incluidas las gradas, están incluidas las cosechadoras, están incluidos
la surcadora. Nosotros en el mes de noviembre y diciembre recibimos el asesoramiento para el ensamblaje de estos equipos de los especialistas de Brasil. En los próximos días se realizarán las pruebas de campo y puesta en marcha de estos equipos de última generación que serán destinados a impulsar la producción de arroz, maíz y frijol, así como la obtención de soya y sorgo para la rama ganadera. Este lote será distribuido en las empresas agropecuarias de Jiguaní, Yara y Media Luna, además de la agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa. Ahora estamos en un proceso de las empresas que se le asignaron estos equipos en la solicitud y trámite de crédito bancario, los cuales ya fueron otorgados. Y esperamos en los próximos días, por decisión del Ministerio de Agricultura, la entrega a estos equipos a la base productiva que se le asignaron. Ya se dispone la unidad de módulos de piezas de repuesto y componentes para garantizar el mantenimiento y con ello la vitalidad de estas maquinarias altamente productivas, como las cosechadoras capaces de procesar entre 150 y 500 sacos diarios de granos. El proyecto será muy beneficioso para Granma, que se destaca como el mayor polo arrocero en Cuba y un territorio altamente productor de otros granos. En Granma, Daimara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Política Nacional del Agua, en fase de implementación, tiene entre sus prioridades para el año 2015 el gradual mejoramiento de la infraestructura hidráulica. Así es, nuevos proyectos como el de la derivadora del río Guamá en Pinar del Río, en estos momentos en fase de terminación, proyectan elevar aún más el aprovechamiento de los recursos hídricos de la nación. La obra fue concebida para aprovechar el escurrimiento del río Guamá en un punto próximo al kilómetro número 4 de la carretera que enlaza a la ciudad de Pinar del Río con La Coloma. Y el dique tiene, está en una calidad perfecta, óptima. Eso ha sido capa a capa y midiendo y cogiendo la compactación, la humedad, todo y todo ha dado bien. La ejecución de la nueva derivadora dispone de un financiamiento que sobrepasará los 5 millones de pesos. El impacto de esta obra es la que nos da la posibilidad de almacenar, utilizar en el riego del arroz 44 millones de metros cúbicos de agua que posibilitan o dan la posibilidad de regar alrededor de 3.000 hectáreas de arroz que hoy es un volumen de agua que no se está utilizando con este fin. Este canal se ha mantenido sin servicios desde el año 1989. Brigadas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos deben recuperarlo antes de que concluya la construcción de la derivadora. Y es que por aquí saldrá el agua del nuevo embalse en dirección a los sistemas de riego de la agricultura. El canal tiene 3,9 kilómetros de longitud y está en su sección transversal altamente afectado. Directivos de la empresa agroindustrial de granos Los Palacios están muy pendientes del avance de la obra. Ganamos en área por encima de las 2.000 hectáreas y por encima de las 8.000 de toneladas de producción. Durante el año 2014, el Estado cubano asignó unos 40 millones de pesos, de ellos una buena parte en pesos convertibles, a las inversiones y mantenimientos en infraestructuras de presas y canales en todo el país. En el año 2015, el presupuesto para esas tareas crece y es de casi 50 millones de pesos. En Pinar del Río, Antonio Gómez, Alberto Dumas y Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Altas presiones migratorias mantienen su influencia sobre nuestro país, acompañado de una masa de aire seca y fresca que mantiene las condiciones de buen tiempo con baja probabilidad de lluvias y temperaturas agradables en general. Solo ocurren aislados chubascos en zonas de la costa norte que están relacionados con el transporte de nublados bajos en el flujo del nordeste. Por lo tanto, estará amaneciendo con predominio de nublados en zonas de la costa norte occidental con aisladas lluvias. Será poca la nubosidad hacia localidades del interior y sur. Las temperaturas mínimas entre 16 y 19 grados, 20 grados Celsius en la Isla de la Juventud. En la tarde estará parcialmente nublado, nublado en ocasiones en zonas de la costa norte con temperaturas máximas alrededor de los 26 grados Celsius. En la región central un amanecer con poca nubosidad, nublado en zonas de la costa norte con aisladas lluvias, con temperaturas mínimas entre 16 y 19 grados Celsius. En la tarde estará parcialmente nublado, nublado en zonas de la costa norte de manera ocasional, con temperaturas máximas entre 27 y 28 grados Celsius. En la región oriental un amanecer con poca nubosidad,
hacia el interior y sur, nublado en zonas de la costa norte y algunas lluvias, con mínimas entre 18 y 21 grados. En la tarde estará parcialmente nublado, se mantienen los nublados en zonas de la costa norte con algunas lluvias, con temperaturas máximas de 28 y 31 grados Celsius. Para los próximos tres días se mantiene la probabilidad de aislados chubascos y lluvias en zonas de la costa norte, relacionado principalmente con el transporte de nublados bajos en el flujo del nordeste y la cercanía de un sistema frontal el lunes a la región occidental. Las temperaturas se mantienen con poca variación, máximas en la tarde entre 28 y 31 grados Celsius. En resumen, para mañana, aislados chubascos en zonas de la costa norte y principalmente de la región oriental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana. El Museo Postal Cubano celebró hoy el 50 aniversario de fundado. Esta institución atesora piezas filatélicas que circularon en Cuba desde fecha tan distante como el siglo XVIII. A la celebración asistió el héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero. Durante el encuentro se rindió homenaje a José Luis Guerra Aguiar, fundador del Museo Postal Cubano que hoy lleva su nombre, y se entregaron diplomas de reconocimiento a colaboradores y trabajadores de esa institución cultural. También fue cancelado un sobre de primer día, documento filatélico que se integrará a la amplia colección patrimonial que allí es resguardada. El artista de la plástica Saulo Serrano y un grupo de escolares, representados por el Premio Nacional de Filatelia Juan Hernández, mostraron a los presentes la particular manera que encontraron para solidarizarse con la causa de los cinco héroes cubanos. El privilegiado auditorio escuchó atentamente recientes vivencias de Antonio y su vínculo con la actividad filatélica. Cuando tú te metes dentro de los sellos, empiezas a descubrir cosas, empiezas a ganar cultura, empiezas a amar incluso un poco más la historia de Cuba, la historia del mundo, empiezas a descubrir infinidad de cosas. Entonces vale la pena estar atado materialmente a los sellos, es a lo único que vale la pena, diría yo. El Museo Postal Cubano incrementa sistemáticamente sus colecciones, lo que le ha permitido destacarse como uno de los más amplios y completos a nivel internacional. Lilian Lee, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. La directora general del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, recibió a los héroes cubanos hoy en la sede de la compañía. Cuatro de los cinco héroes cubanos visitaron hoy la sede del Ballet Nacional de Cuba, donde fueron recibidos en la entrada de la institución por la prima bailarina absoluta Alicia Alonso, quien se mostró muy complacida con el regreso de ellos a la patria. Fernando, Ramón, René y Antonio agradecieron la acogida de bailarines y trabajadores e intercambiaron con varios de ellos, quienes no perdieron la ocasión de guardar un hermoso recuerdo. El momento fue propicio para disfrutar del ensayo de escenas del ballet Copelia y de la obra La Avanzada de Azari Piceno. Eva Maura Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos hablando de ballet. Hace 25 años surgió en Camagüey el Centro de Promoción de Ballet y Danza Fernando Alonso, una institución cultural que sobresale por su labor comunitaria. La danza, esa manifestación de la cubanía que nos distingue, mantiene su espacio hace 25 años en el Centro de Promoción de Ballet y Danza Fernando Alonso de Camagüey, un proyecto comunitario que se consolida. El maestro Fernando Alonso tuvo la iniciativa, la brillante idea de fundar este centro el 29 de enero de 1991. Ha sido el centro que ha caracterizado al Ballet de Camagüey en la formación de niños como canteras para las escuelas de arte y preparar un alumno más integral. Cientos de niñas, niños y jóvenes aprovechan el tiempo libre y acuden tres veces a la semana a aprender la lección tras la magia de cada expresión danzaria. Horas y horas dedican los profesores a enseñar todo lo que saben. Sin previas pruebas, se incorporan los alumnos a las clases de baile español, clásico o moderno. Jornadas enriquecedoras para todos los que tienen la misión de hacer perdurable el proyecto. Arte hecho con mucho esmero desde hace 25 años. Derroche de pasión en el Centro de Promoción de Ballet y Danza Fernando Alonso. Una entidad defensora de las raíces culturales. En Camagüey, Jaime Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y el próximo miércoles 14, Aide Milanés ofrecerá un concierto titulado Palabras, en homenaje a la compositora cubana Marta Valdés. Eso será a las 8:30 de la noche en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional y contará con invitados como Pablo Milanés y Hernán López Nusa. Con esta excelente propuesta concluimos. Buenas noches. El joven Jorlán Sábalo Márquez, residente en el municipio tabacalero de San Luis, en la provincia de Pinar del Río, labora como cooperante de la salud en Brasil. De vacaciones en su tierra natal, intercambia con familiares y amigos algunas de sus vivencias en el gigante suramericano. Como de costumbre, cada mañana Jorlán prefiere recorrer la finca tabacalera La Esperanza, lugar donde reside en San Luis, municipio tabacalero de Pinar del Río. Estar acompañado en su terruño con sus familiares y amigos es el mejor regalo que disfruta este joven médico en sus vacaciones. Sobre su labor en el estado de Piauí, en Brasil, recuerda momentos imborrables. Nunca me imaginé que en el gigante sudamericano, como todos conocemos, que vemos cosas tan lindas en las novelas, que adentrarnos dentro de él fuera a ser tan fuerte. Caminos muy largos, que lo que observa a ambos lados son casas de barro con zonas de extrema pobreza. Mujeres embarazadas que casi ni se trataban el embarazo, ya nosotros vamos a su casa, hacemos visitas, le indicamos los exámenes, vamos después detrás de esos exámenes a ver cómo es su seguimiento, para mejorar su seguimiento prenatal, para después mejorar la mortalidad infantil de ese país, ¿entiendes? Ahora se entretejen anécdotas, pero lo más importante es que este galeno se siente orgulloso de ser cubano y de crecerse en su vida personal y profesional. Si he trabajado en pos de la salud de otros países, pues qué mejor que llegar con esas experiencias para seguir trabajando en pos de la salud de mi país también. Julia, la madre de Jorlán, ama la naturaleza, pero su aire, su sol, su mundo todo, es este joven quien crió sola y ahora orgullosa de sus valores, disfruta cada minuto de su cariño. Desde Pinar del Río, Sunilda Veiga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el recorrido de altos dirigentes cubanos por varios territorios del país. Las condolencias del gobierno y el pueblo cubanos por el atentado terrorista en Francia. La muerte de los presuntos responsables de tal ataque contra el semanario Charlie Hebdo. Y el encuentro de los cinco con Alicia Alonso y Diego Armando Maradona. Finaliza así la emisión estelar de hoy viernes. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches y también buen fin de semana. Un placer y nos vemos el lunes.